estás solo? ¿Mejor? Sí. ¿Quiénes sois? ¿De la CIA? Buenos días, sargento Blackburn. ¿Cuándo va a contarme qué está ocurriendo? Hace 18 horas recibí una llamada del Departamento de Seguridad Nacional sobre un marine detenido con el que tenía que charlar. Una historia sobre un plan terrorista en Nueva York, y el marine dice tener información para impedirlo. Lo mejor del asunto es que afirma que sucederá hoy. Así que aquí estamos. Parece cansado. De hecho, parece hecho mierda. ¿Quién es este? Es él. Es Solomon. ¿Y aún cree que planea un ataque aquí, en Nueva York? ¿Usted no? ¿Por qué? Porque es lo que dijo. Leí el expediente. Solo intenta salvar su culo. No sabe nada que nos interese. Espere, escúcheme. Si luego quiere enterrarme, hágalo. No necesitamos enterrarle. Ya está muerto. No sabe nada que nos interese. Vamos bien de tiempo. Voy a investigar este asunto. Lo que va a hacer es ayudarnos a aclarar el escenario del ataque. Puede que su cooperación lo libere del montón de mierda en el que está metido actualmente. Todo lo que tiene que hacer, sargento Blackboard, es llenar los huecos. ¿Está claro? ¿Cuándo oyó hablar acerca de Solomon y del PLR? Fue hace 9 meses. Operaciones Warbreaker, en el Kurdistán iraquí. Vale. Le escucho. Aquí. Deja de hacer el puto hippie, Montes. Digo que si se trata del PLR, deberíamos estar en Irán, no en Irak. Están cruzando la frontera, tío. Los del PLR son los buenos, ¿no? No se puede ser mejor. Rebelde 1-3, al habla Rebelde. Tenemos una situación en marcha. Que tu equipo desmonte y se dirija a la zona de reunión cuanto antes. Aquí 1-3, recibido. ¿Por qué coño nos paramos? Nuestro objetivo está a 20 kilómetros al norte. No lo sé, Montes. Sí, vamos a la carretera. Vale, vamos. Moveos. Supongo que llegamos tarde a la fiesta. ¿Dónde está el LC? Gira a la derecha aquí. ¡Gracias! ¿No te has preguntado cómo es que esta parte del mundo se mete siempre en estos líos? Yo solo trabajo aquí, Dave. Caballeros, bienvenidos. Nos enfrentamos a insurgentes del PLR que cruzan desde Irán. Hay mucha tensión sectaria. Deben recordar que los habitantes de este país no son nuestros enemigos. El PLR sí. A las 9:30 perdimos contacto con la patrulla Víbora. Investigaban un posible explosivo cerca del mercado de carne de Espinza. Es una zona jodida de la ciudad. El PLR estará involucrado. Busquen a nuestros marines, soliciten apoyo aéreo y evacuación si fuera necesario. Son la fuerza de reacción rápida. Ocúpense de todo. Encuentren a los nuestros. Lo haremos. Vamos. Vamos muy retrasados, caballeros. Encontremos esa patrulla. ¿Hay un informe de la situación sobre el enemigo dentro de este distrito? Ponte eso. Adelante.
Esto me da muy malas vibraciones. Identificad vuestros blancos. ¿Qué es esto? ¿Una escuela? Vale, sigo olvidándome de que no hay escuelas en el sitio del que vienes. Permaneced juntos. Cuidado en las esquinas. ¿Qué ha sido eso? Que les digan a los artificieros que vuelen esos depósitos de munición que hay más lejos. Un temblor. Estamos a unos 90 kilómetros de una falla geológica. Desde ese buque enorme, demasiado expuesto. Espera. Vamos a hacerlo. Vuelve. Espera a que pase. Vámonos. Cruzad de dos en dos. Black, Matkovic y tú encargaos de la puerta a la derecha. Muy bien. En marcha. Abre la marcha, Black. ¡Ya! No hay ni un solo civil. Esto no me gusta una mierda. ¡Arma! ¡Francotirador! ¡Lanzando humo! ¿Dónde demonios está? ¡Metedle dentro! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡El francotirador sigue ahí! ¡Los enemigos han entrado! ¡Están agachados! ¡Nada! ¿Dónde demonios han salido? ¡No dejéis de disparar! ¡Se mueven! ¡Vamos, vamos, seguidme! ¿Estás bien? Bien. Vale, estoy en pie. ¡Lanza cohetes a mis 12! ¡Segundo piso! ¡Manteneos lejos de los bosques! ¡Ha caído! ¡Se acercan aliados! ¡Se acercan aliados! ¡Que todo el mundo prenda fuego a ese edificio! ¡Black! ¡Cuidado! ¡Amigo! ¡Cerca del edificio, al final del aparcamiento! ¡Nos están flanqueando! ¡En marcha! ¡Justo ahí, justo ahí! ¡Por encima del muro, a la derecha! ¡Contacto por la izquierda! Le tenemos. Hola, colega. ¿Puedes sentir esto? De acuerdo. Allá vamos. Atentos a las esquinas. Espero que Chaffin salga de esta. Saldrá. Es un tipo rematadamente duro. Otro temblor. Quizá no nos paremos. Abrid los ojos. Depende de vosotros. ¡Mierda! Estamos demasiado expuestos. Tenemos que avanzar a cubierto. ¡Que no os vean en las ventanas! ¡Atacando! Estos tipos no eran de por aquí. No hablaban árabe. ¿Al-Bashir hace salir a los cabecillas de la insurgencia fuera de Irán y los trae? No lo sé. Limitémonos a subir a ese tejado. Rebelde 1-3, aquí Rebelde. Ese francotirador sigue con vida. Tened cuidado. Despejado. Despejado.
¡Mierda! ¡Contacto! ¿Alguien lo ve? No puedo verlo. Tío, es un maldito calibre 50. Permaneced agachados. ¡Agachados! ¡En el hotel! ¡En el hotel! ¡Vamos! ¡Siempre a cubierto! ¡Le haremos salir! ¡Listos! ¡En marcha! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Vamos! Vale, al suelo. Vamos hasta el borde. Asomará la cabeza y se la volamos. Recibido. Pegados a la pared. Black, espera a que estemos en posición. No os apretujéis. Seguid avanzando. ¡Háblame! ¿Le ves? ¡Lo tengo! ¡Black, ahora! ¡Ahí está el francotirador! Vale, vale. Cruzando la calle 50 metros arriba por el medio. ¡Está atrincherado el fuegujero! ¡Lo tengo! ¡Dáselo a Black! ¡La cobertura se pone chunga! ¡Eres el mejor! ¿Ves ese brillo de arma? ¡Destrózalo! ¡Úsalo bien, hermano! Yo te cubro, y tú le estás. Deja espacio libre para la ráfaga trasera. ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego de contención! ¡Buen resultado sobre el objetivo! ¿Todos bien? Todos bien. Encontraremos esa patrulla. Rebelde 1-3, aquí el equipo médico. Tenemos a vuestro amigo vendado y estamos listos para desplazarle de vuelta a la zona de reunión para su evacuación. ¿Podéis cubrirnos desde ahí arriba? Por supuesto, equipo médico. ¿En qué dirección? Cambio. En el lado norte. Rebelde 1-3 en posición. Parece despejado. Comprendido, nos ponemos en marcha. Cambio. Estad atentos a enemigos. Nuestros chicos están muy expuestos ahí abajo. Veo movimiento enemigo en la calle. A cubierto. Eliminadlos por tres. En los balcones, a la izquierda. Enemigos en el tejado, enfrente. ¡Avancemos! ¡Llegan más! ¡Comprobad la calle y los tejados! ¡Atacando! Creo que está despejado, Rebelde 1-3. ¡Nos movemos! ¡Os cubrimos! ¡Tenéis el camino libre! ¡Tienes que estar de broma! ¡Voy a atacar! Rebelde 1-3, aquí Doc Holliday. Muchas gracias, hemos logrado pasar. Nos ocuparemos de vuestro amigo. Cambio. ¡Se están acercando! ¡Están en el edificio! ¿Podemos largarnos de este maldito tejado, por favor? Comprendido. No podemos volver a bajar. Demasiado alto. Tenemos que encontrar la pared. ¡Nunca lo conseguiremos! ¡Podemos usar esto como puente! Adelante. Jodido Boy Scout. Vamos, vamos.
1-3, al habla rebelde. Dirigíos allí cuanto antes, corto. Hemos tenido contratiempos, cambio. En movimiento hacia el objetivo, cierro. Nos estamos dando prisa. Espero que estén bien. ¿Y qué ocurre si el PLR toma el poder? Los países dirigidos por terroristas no son buenos. Hermano, América fue fundada por terroristas para los terroristas. ¿Qué crees que fue la maldita revolución? La historia la escriben los vencedores. ¿Cómo te llegaste a alistar en los Marines? ¿Sabes, Campo? A menudo me hago la misma pregunta. ¿Es esa la patrulla? Son dos. Permaneced concentrados. Esto no tiene buena pinta. He encontrado algo. No, no tiene buena pinta. ¡Hay secundarios! ¡Secundario! Abajo. ¡Secundario! ¡Recibido! ¡Joder, tíos! ¡Estamos llamando mucho la atención! ¿Cuál es el problema? ¿No puedes cortar el cable? No puedo cortar nada hasta que sigamos el cable. Blackburn, te ha tocado. Sigue el cable. Ah!
Usted dice que quedó sin sentido tras el terremoto. Sí, señor. No me llame, señor. No va a servir de nada. ¿Porque me va a torturar igualmente? Nosotros ya no trabajamos así. Creo que está siendo demasiado negativo. Genial. ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? El sol se había puesto cuando me recuperé. Estaban emitiendo... ¿Estuvo desmayado 6 horas? ¿8? Es importante. ¿Eso es un tren? Concéntrese en la pregunta, por favor. Me encontraba muy confundido cuando salí de allí abajo, así que no lo sé. Estaba oscuro. ¿Cómo que de abajo? ¿Estaba enterrado? Aunque sí que vi algo. Dijo que había oscurecido y estaba... ¿Intenta ganarse un aumento a mi costa? Nosotros solo le acompañamos, sargento Blackboard. Usted conduce, por ahora. Si usted lo dice. Había oscurecido y estaba mareado. Vio algo después del terremoto. ¿Qué era? Por otro lado, tengo una idea mejor. Le dejaré elegir. ¿Elegir? ¿Elegir qué? Oh, venga. ¿Qué elige? ¿Vivir o morir? ¿Vivir o morir, señor? ¡Imchi! A todas las unidades de la red, un tremendo terremoto en Irán está afectando toda la capacidad operativa en la zona de Irán y Irak. Proporcionará actualizaciones cuando estén disponibles. Thank you.
چه انفجاری خوبا آمریکایی هم اینجا بودن de verte. Dentro de una media hora esto va a ser sálvese quien pueda. Vamos, larguémonos de aquí. Rebelde, aquí Rebelde 1-3. Creo que ya casi he vuelto a la zona de reunión. La ciudad se ve distinta sin los jodidos edificios. Haz lo que tengas que hacer. Los Osprey se van en 5 minutos. Me encargo de la puerta, vamos.
Interrúmpame si me equivoco. Farouk al-Bashir y el PLR toman el poder en Irán justo el día del terremoto, convirtiéndose en una amenaza. Unas semanas después enviamos 50.000 marines para eliminarlo y entramos en guerra con Irán. ¿Estoy en clase de historia? ¿Cuál fue su papel en la persecución de al-Bashir? Esa pregunta es muy amplia. Entonces seré más específico. Su primera misión. Al principio teníamos que realizar una EDC tras los ataques aéreos al norte de Teherán. Evaluación de daños de combate. ¿Por qué hacían eso? Procedimiento estándar. Buscábamos un objetivo importante que hubieran alcanzado. Por lo que sé, no está usted acostumbrado a seguir el procedimiento. Hábleme de su relación con la teniente Colby Hawkins. Era piloto de un F-18. ¿Ella? No la conozco. Según entró usted, ella se involucró en un ataque aéreo contra al-Bashir. Hawkins, acabamos de declarar la alerta 1. El plan ha cambiado. Vamos a despegar ahora. El comandante aéreo dice que hoy tenemos prioridad. No estamos aquí para prestar apoyo aéreo a unos acojonados. El DAS nos informará en vuelo, pero básicamente es una misión de ataque sobre Teherán, en el aeropuerto de Mehrabad. Inteligencia tiene imágenes por satélite. Creen saber dónde está al-Bashir. Así que, enseña los colmillos, Hawkins. Vamos de caza mayor. Eso es todo. Hay enemigos iraníes en el área. Factor de riesgo 9.7. Thank you.
Vale, Hawkins, cámbianos a ataque terrestre. Está marcada esa zona.
Tenemos contacto visual con camiones de combustible cruzando la pista de despegue. Se dirigen a los cazas. ¿Recibido? Ariete 2-2, te marcamos con láser los objetivos. ¿Recibido? Recibido. Ya llegó. Permaneced a la espera. 4-6, recibido. De acuerdo, Hawkins. Cambia infrarrojos y encuentra esos aviones. 4-6, junto a la terminal. Mira, hay uno que todo el rato. Thank you.
Es una bonita historia, pero no veo cómo encaja. ¿Tengo que dibujarle un mapa? Al-Bashir nunca estuvo allí, por eso fue usted. Sabíamos que estaba en alguna parte de Teherán, escondido. Ya veo. Y hasta ese momento no pensó que al-Bashir estuviera asociado a Solomon. No había relación. Solo la que viene el Kurdistán iraquí cuando vi a Solomon. Tengo una pregunta. Al-Bashir era su Kennedy. Tendríamos que haberlo dejado donde estaba. ¿Recuerda haberlo dicho? ¿Quién lo hizo? No lo sé. Seguro. Y tampoco sabe quién disparó a su comandante. ¡Que os jodan! No olvidemos la naturaleza de esta conversación. Esto no es un juicio. Usted es culpable. Y sé cómo acaba esta jodida historia. No estamos aquí para maltratarle. Suéltale. En lo que concierne a cómo tratarle, nuestras órdenes son muy claras. Solo quiero llegar al fondo de esto. Y quiero hacerlo limpiamente. Bien. Entonces, ¿por qué tanto rodeo? ¿Cómo descubrió la bomba nuclear en Teherán? ¡Qué gran ciudad! Sí. Solo nos faltan los cañones. No. Las ruedas del destino giran despacio. Rebelde, aquí Labrador. Adelante. Rebelde, el análisis de daños en los objetivos del ataque aéreo no fue concluyente. No obstante, a partir de las 3, fuerzas de avanzada del regimiento del coronel Garrison capturaron el puente de Jafillé. Esto coloca a Rebelde y a Labrador en posición para capturar los edificios enemigos que contienen información estratégica. Vuestro primer objetivo es el apartamento Cogir más allá del canal. Comenzaremos el ataque en un minuto. Preparaos para bajaros. Recibido. Ahí está Labrador. Vamos. A todas las unidades Rebelde, comenzamos la misión. Repito, comenzamos la misión. Señor. Comprendido. Blackburn, prepara el mortero. Vamos, vamos, vamos. ¡Ahí viene! Usa como referencia el muro de piedra bajo el paso elevado. ¡Posición de ametralladora de huida! ¡Destrózalo!
¡Cállate! ¡En la colina! ¡Contén esas posiciones de ametralladoras para que podamos subir! ¡Ametralladora enemiga al otro lado! ¡Usa el canal y flanquéala! ¡Venga! ¡Destrózalo! Despejado.
excelente, asegurando los apartamentos. 1-3 se separará de Rebelde para esta misión. Tú únete.
¡Estoy bien! Yo bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Todo bien? Ese cabronazo era un T-90 y aún respiro. Estoy mejor que bien. De puta madre. Blackburn. Blackburn, ¿estás bien? ¿Estás bien? Busquemos cómo salir de aquí. Vamos. Solicito ataque aéreo inmediato. Tanque T-90 a 200 metros. ¿Recibido? Eso va a partirnos por la mitad. Hay cazas y un Apache en la base. Si pueden llegar a tiempo. Creo que ese es el barco. Supongo. Ese jodido T-90 ha vuelto. Tenemos que hacer algo. ¡Mierda! ¿A dónde va? ¡Joder! ¡Arde, cabronazo! A todas las unidades, tenemos blindados enemigos acercándose a nuestra posición. Necesitamos ayuda, cambio. Se acercan más blindados. T-90 frente al banco. Cárgatelo. Infantería de camino hacia aquí. ¡Aquí vienen! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Destrozad ese maldito trapo! ¡Mierda! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Tanque destruido! ¡Tanque destruido! Estás haciendo genial, Blackburn. Tenemos que asegurar este edificio. ¡Recibido! ¡Veo enemigos en las ventanas! ¡Atacad! Joder.
¡Súbeme! ¡Sincronización! ¡Sigamos! ¡Joder! Caballeros, buscamos alguna señal de Al-Bashir. Vamos a revisarlo todo. Ustedes ocúpense del sótano. Nosotros haremos el resto. Roger. Blackwood, vamos. Montes, la puerta. Vale. El pozo parece tener unos 20 metros de profundidad. Lento y sin hacer ruido. Desplegad la cuerda con cuidado.
Toca una misión imposible. Black, en cabeza. Mantened la tensión en la cuerda. Sí. He oído algo ahí abajo. Voz bajita. Blackburn, prepara una granada de aturdimiento. ¿Basir estará ahí? No lo sé. Averigüémoslo. Nakovi, abre la puerta. ¡Lanzando granada! ¡Despejado! ¡Despejado! ¿Qué coño es esto? Montes. Humo. Cortita. Abramos esta puerta. ¡Así como pensé! Voy a entrar. Despejado. Leche. Es una mina de oro. Es una sala de operaciones. Han intentado destruirla. Ah, mira. Las cosas están. Quiero todo embolsado y etiquetado. Ajá. Ah, mierda. Tenemos mapas de París, Nueva York y un horario en el que dice 602. Ven aquí. ¡Es radiactivo! ¿Crees que es buena idea? No hay elección. La Virgen. ¿Sabes lo que son? Son rusas. Armas nucleares. Aquí solo hay una. ¿Y hay espacio para dos más? ¿Dónde diablos están las otras dos? ¡Tenéis que ver esto! ¡Allí! ¡Mierda! ¡Ese es Al-Basir! ¿Quién es el otro? No lo sé. Vamos a pillarlos. Aseguramos esa bomba y nos largamos de aquí. ¿Y qué hay de la información? No, no queda tiempo. Coge la bomba y muévete. ¡Todo el edificio se va a derrumbar! Aquí Rebelde 1-3. Rebelde, aquí Control, adelante. Rebelde, hemos asegurado lo que parece un arma de destrucción masiva. Pausa. Puede haber más de una. Rebelde 1-3, te pierdo. ¿Has dicho armas de destrucción masiva? Repítelo, no te escucho bien. Eso no puede ser bueno. ¿Cuántos dispositivos nucleares portátiles vio en la cámara del banco? Uno. ¿Usted vio uno? Solo uno, pero espacio para tres. Que vea un par de luces en el cielo no quiere decir que se trate de un maldito ovni. Mire, creíamos que había tres. Yo creo que Elvis sigue vivo, pero no voy a comprar entradas para ningún concierto. ¿Qué hay de las otras bombas? Bueno, una ya está aquí. Así que desconoce lo de París. ¿Qué?
Ya me he oído. No lo impidió. ¿Quién no impidió qué? ¿Habla de él? Solía ser del Spetsnaz ruso. Unidad Vimpel. Dmitri Dima Mayakovsky. La clase de agente que no aparece en un sitio por accidente. Sabemos que lo conocía. Nos conocemos. Si quiere decir algo, dígalo. Creemos que usted sabe por qué estaba en París. Cuénteme qué ocurrió en París. Entonces se lo diré. No sabemos mucho más que usted. La única persona que sabe lo que sucedió en París es Dima. Дима надеется, что американец сделает то, что не положено в Нью-Йорке. Круг подтвердила правила игры? Да, самое главное — запретить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будут обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть псих, но он точно знает, чего он хочет для достижения своей цели. Дима, ты помнишь, последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, могилы неизвестного солдата? Помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, какое воздействие мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнает о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евремекс-обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем EP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настояния, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрей. На меня! Через автопарк. Вниз на уровень, да? Потом вверх вниз. Okay!
Топор, личку, сообщи расположение факела. Прием. Основной торговый этаж вон туда. Торговый этаж вон туда. Thank you.
задержать его в достижимом радиусе. Он покидает здание! Ё-моё, шевели! Ты, двигай! Подожди! Мы пойдем под обстрельный огонь! Дай полиции загнать его сюда, тогда мы его захватим, понял? Что за херня, бля? Это же пустышка, не ядерное оружие, бля! Топор лишь ему, где факел?
¿Cuándo fue eso? Hace 10 horas. 80.000 muertos. La zona cero fue la bolsa de Euronext. ¿Qué tal sienta? ¿Cree que quería esto? Los de la CIA estáis mucho peor de lo que me habían dicho. Intento evitar que pase lo mismo en Nueva York. ¿Quién cree que lo hizo, sargento? El PLR y Solomon. Los datos de la explosión coinciden con los de un artefacto ruso y sabemos que Dima estaba en el país en ese momento. ¿Se da cuenta de lo que parece? Dima intentaba impedirlo. La bomba de París debió ser de las que faltaban. Y una mierda. ¿Y luego qué? ¿No dejó usted que pasara? Sargento, intente recordar. El banco dijo que la bomba de París tenía que ver con el banco. No puede ser, Dima. No puede ser. Estoy esperando. Enviamos una señal de socorro. Junker 3, parte de la compañía Charlie, primero de tanques, vinieron a buscarnos. Miller vino a buscarnos. Dinosaurio, es hora de marcharnos. Miller, deja de jugar. No te preocupes, Miller. Estarás de vuelta para su cumpleaños. Thank you.
¡Ahí vienen! ¡Nos han localizado! Conecto con las imágenes del MAV, está en marcha. Yunque 3-1, esa batería de cohetes es vuestro objetivo principal. Apoyo aéreo a la espera. Recibido, Yunque esperando pasada. Mira esa maldita colmena. De acuerdo, Miller, marcad el objetivo con láser. Yunque 3-1, marcamos vuestra posición. Apoyo aéreo inminente en 5 segundos. Atento, allá vamos. Super 1-1, Bulldog 3-3, salida completada. Análisis de daños mínimos sobre la posición enemiga. Nos quedamos sin combustible y nos largamos, cambio. Recibido 3-1, informaremos a Ultra 3-4 y buscaremos una alternativa para otro ataque, corto. Yunque podría tener que encargarse de esto y ajustar el ataque sobre la posición BDM. Cambio. ¡Cargando hit! A todos los distintos Yunque, comenzamos la carga. ¡Adelante! ¡Uno, dos, uno! ¡Vamos! ¡Conductor, avanza a toda velocidad! ¡3-2 ha sido abatido! Yunque 6-6, 3-2 ha sido alcanzado, 3-2 eliminado, está ardiendo. A todos los Victor, mantened un ataque. Identificados múltiples BMD, identificados antitanques, identificadas tropas. Yunque, nos acercamos al arcén. Recibido todas las unidades, continuamos el ataque al campamento. Ahí, en el lado norte. ¡Vamos! ¡Identificado!
frente. ¡Huye! ¡Los perseguimos! ¡Ahí! ¡El polvo se mueve hacia la izquierda! ¡Lo veo! ¡No os apretujéis! ¡Mantened los espacios! ¡Emboscada! ¡Tanque! ¡En! ¡Vehículos identificados justo delante! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Estamos! ¡En la línea del riesgo a la izquierda! ¡Buen disparo! 3-3 ha sido alcanzado. ¡3-3 ha sido alcanzado! ¡Aún funciona! ¡Buena puntería!
tío, que estamos en guerra. ¡Joder! Nos emboscaron. Y acabaron con nosotros antes de que estuviéramos listos. Necesito que alguien llegue al detonador y que lo active. Alguien tiene que ir ahí fuera, pero no voy a hacerlo. Vamos, aprieta el detonador. Esa onda de choque me va a hacer vomitar. Así se hace, hermano. Buen trabajo. Deberías cobrar la paga de ese tío. Has hecho su trabajo. Vuelve al tanque, te necesitamos en el 50. ¡Aliado abatido! ¡Tanque aliado alcanzado! ¡Capturado!
uno que se acerca de frente. Estaban atrapados en el banco. Sí, y se agotaba el tiempo. Igual que ahora. Así que llegaron a la ciudad. ¿Dónde fue eso? Había una plaza afuera. Teníamos la bomba nuclear dentro del banco, esperando a que llegaran Miller y Junke 3. Les llamé por radio. Necesitaba saber cuándo llegarían los refuerzos. Dijeron que en 3 minutos. Que llegarían en 3 minutos. ¡Avanza! ¡Adelante! ¡Vamos!
¿Qué está pasando? Nunca 3-4, ¿está bien? Ha vuelto la energía, pero hemos perdido el motor y el sistema hidráulico. ¿Cómo va la extracción? Avanzando por el camino. Espero que sea lo que sea, merezca la pena. ¿Podemos cambiar tus comunicaciones a 3-3? Recibido, cambiando ahora. ¿Qué coño, tío? Señor Miller, ¿no? Los americanos, esos recuerdos. ¿Es de su hijo? Puedo ver el nombre. Johnny Miller. Espero que no lo eche mucho de menos. Los niños se encariñan con estas cosillas. Pueden llorar durante días cuando las pierden. ¿Sabe por qué? Porque estos pequeños objetos les recuerdan que son amados. Pero la pérdida formó parte de hacerse mayor, ¿verdad? Crecer consiste en aceptar la inevitabilidad de la muerte. La inevitabilidad, señor Miller, de la muerte. Me lo dijo mi padre. Así que usted será un héroe para sus hijos. Espero que les sirva de consuelo. Amadei, ¿es él? ¡Qué vergüenza! ¡Venís a nuestro país a matarnos! ¡Y nosotros somos los terroristas por tratar de proteger a nuestra nación y a nuestro pueblo! ¡Pagaréis un precio por esto! Bonita imagen, ¿verdad?
Es desagradable, pero no conecta a Solomon con la bomba. ¿Qué más tiene, sargento? ¿Qué más tengo? ¿Qué más necesito? Acaba de verlo asesinar a Miller. Miren el espejo, sargento. Sus huellas y las de su amigo Dima están por todas partes. ¿Es un maldito poli o no? Vamos, ¿de qué lado está? Mire, estaban en la habitación en la que se grabó este vídeo. En el banco en el que se encontraron las bombas. Sí, correcto. Descubrimos 3 soportes nucleares, mapas rotos. Solomon estaba en el monitor con Al-Bashir. El edificio ha desaparecido y sus pruebas también. No tiene nada. Sí. De acuerdo, ¿cuándo ha sido? ¿Estás seguro? Vale, gracias. Por lo visto, uno de los alias de Solomon acaba de aparecer aquí en Nueva York. Ahí lo tiene. Supongo que su historia encaja. Al-Bashir fue muy claro sobre que Solomon era su mano derecha. ¿Lo fue? ¿Cuándo? Cuando le perseguimos. Campo y yo. Preparados, cambio. Entendido, nos acercamos rápido, corto. Ese es Cole. ¿Por qué coño lidera el equipo de asalto? Algo no va bien. De acuerdo. Elimina las luces. Tenemos que oscurecer la zona de aterrizaje. Avisa cuando estés listo. Buen disparo. Quedan 2. Sigue así. Buen disparo. 1-4, zona de aterrizaje asegurada. Tenemos contacto visual. Cambio. Comprendido. Contacto visual. 1-3, despejadnos la calle. Recibido. Girada a la derecha para tener contacto visual. Cambio. Colócate en posición. Necesitan que despejemos la calle. 1-4. Estamos en posición. Cambio. Recibido. Me muevo. ¿Qué ves, Blackburn? ¡Mierda! ¡LR! 1-4, esperad. Enemigo delante vuestro, atacando. Cambio. Atento a las posiciones de los equipos. Ve a la derecha, un par de pisos por encima de la calle. El tipo del balcón, elimínalo. Vemos abajo. De acuerdo. Despejado. Vamos. Despejado. Vamos. Vehículo, agáchate. Madre mía,
tú primero. Te ayudaré. Espera. He visto algo. Mierda. Hay un tipo vigilando la calle. Atento al cartel de neón a la izquierda, en el segundo piso. Un tipo al descubierto. Elimínalo. Espera. Busca cobertura. Vamos, vamos. Vale. Conmigo. Rápido. Antes de que vuelvan. Mientras cruzan. Todo despejado. Por aquí. Permanece a cubierto cuando llegues abajo. ببین راستی شنیدم که اردشیر اینجاست. تو شهر اومده؟ های منطقه دیگه.
madre hizo parar. Podemos acortar hasta el otro lado del bloque. Uno, tres, mover el culo hasta el centro comercial. ¿Me recibís? Corto y cierro. Dice lo del centro comercial por la jodida radio. También podría mandarles una rejilla para que planeen una emboscada. De acuerdo. Está al otro lado de estos edificios. Acortaremos por aquí. ¡Mierda! Prepárate. Dios. Es esta. Esta es la jodida habitación. Aquí es donde lo hicieron. Mierda. Rebelde. Aquí Rebelde 1-3. Estoy en el punto de encuentro Delta. Hay algo aquí. ¿Recibido? ¿Puedes ser más específico, 1-3? Veo pruebas de que este es el lugar en donde ejecutaron al cabo Miller. Encaja con la descripción, la colocación de la cámara, todo. 1-3, ¿estás seguro? Bastante seguro, sí. Os enviaré un equipo cuanto antes, gracias. 1-3, la primera división de los marines acaba de capturar el barrio este. La batalla por esta ciudad casi ha terminado. Acabémosla hoy. Comprendido. Ya vienen. Esperadlos. De acuerdo. Despejado. Vamos. Ahora todo tiene sentido. Cole intenta traer en persona a Al-Bashir. El tío lleva sin pasar del grado de capitán años. Intenta demostrar a los que mandan que no es un inútil. Busca un ascenso. Jodido, treta. Blackburn, campo, por aquí. Estamos a unos 200 metros del objetivo, atravesando el centro comercial. ¿Listos? Sí, señor. Vamos allá. Si esto se pone chungo, usaremos esta zona como posición de repliegue.
De acuerdo, actualización. Blackburn, campo. Vosotros vigilaréis desde este tejado. Nos encontraremos en la entrada del centro comercial. Hemos confirmado la ubicación de Al Bashir. ¿Podemos dispararlo? Por supuesto que no. Lo necesitamos con vida. Quiero su información sobre las bombas que había en el banco, no una solución tipo Bin Laden. ¿Entendido? Vamos allá. Entramos. Markovic, conmigo. Uno tres en posición. Recibido. Salgo ahora. Vigilad e informadme. Corto y cierro. Tres en posición y preparados. Cambio. Estamos atascados junto al muro, en el lado izquierdo del patio. Hay un guardia trabajando en un generador o algo parecido. Recibido. Tenemos contacto visual. Blackburn, dispara cuando estés listo. Atentos a la esquina a vuestra izquierda, despejándose el camino. Zona despejada. Anulad luces. Un vehículo va hacia vosotros. Vía libre. Avanzamos. Una vista térmica por satélite ha mostrado dos apartamentos a nivel terrestre con actividad importante. Vamos a eliminar primero el de la izquierda. Markovic, toma un nombre y permaneced fuera cubriendo la retaguardia. Nombre código 1-1. ¿Recibido? Atentos a la entrada. Preparad las granadas. Vamos, vamos, vamos. 1-3, aquí 1-1. ¿Tenéis contacto visual? Desde aquí no veo una mierda. Recibido. Os cubrimos. En el lado derecho, a nivel del suelo. Contenedor de basura grande. Se acercan al equipo. Ahí abajo, en el techo del cobertizo. ¿Lo ves? ¡El patio! ¡Cárgatelo! ¡Cárgatelo!
antes, en el tejado. ¡Cárgate a ese hijo de perra! Ya estás. Tenemos a Al-Bashir. Lo ponemos a salvo. Cambio. Afirmativo. Nos dirigimos hacia el punto de extracción. Tenéis elementos del PLR yendo hacia vosotros. Preparaos para el contacto. Corta y cierro. Lo tengo. Cubre la carretera. ¡Ah, jodido! Estas heridas son graves. ¡Eh! ¡Eh! ¡No te duermas! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No te mueras! ¡Eh! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Farouk Al-Bashir. ¡Venga, tío! ¡Aguanta! ¡Aguanta! No hay nada más que decir. Sí, lo que sea. Blackburn, pon unas cuantas Claymore aquí. Vendrán bastantes tíos cabreados. Cubre las entradas. Cuando lleguen los enemigos, ¡que vuelen! ¡Vamos! ¡Deprisa, ya vienen! Nos hemos atrincherado en el centro comercial, en el lado oeste, segundo piso, cerca del punto de extracción. Recibido. Intentamos llegar hasta vosotros. Una unidad del PLR pasa junto a nosotros y entra en el centro comercial. Planta baja. Deberían estar frente a vosotros. Recibido. Ya le has oído. Vigila y dispara en la entrada a nivel del suelo.
atención. Los del PLR están usando las escaleras para llegar al segundo piso. Vigilad las entradas. ¡Cambio! Recibido. Recibido. Cubra esas puertas. Todo recto. ¿Cuál es la condición del prisionero? Sangra mucho. Entrando en shock. No tiene buena pinta. No dejéis que muera. ¿Me recibís? Mantenedlo con vida. Recibido. Aquí 1-3. ¿Cuánto os falta para llegar al centro comercial? Cambio. Recibimos fuego pesado. Las unidades enemigas rompen contacto y avanzan hacia vosotros por las salidas del segundo piso. ¿Recibido? Recibido. Blackburn, cambiemos de posición. ¡Vamos! A todas las posiciones, rebelde. 2-2 está a 3 minutos. Permaneced a la espera para la extracción. Corto y cierro. Recibido. Estamos algo ocupados con Al-Bashir ahora. No está bien. No dejéis que muera. ¿Me recibís? Mantenedlo con vida. De acuerdo. No conseguiréis. Blackburn, ven. Ya no podéis. Creo que delira. A Solomon, como no podéis impedir que salga el sol. Viene el transporte. Está fuera de vuestro alcance. Blackburn, no, prepara la retirada. ¡Tenedlos un poco más! ¡Disparémoslos!
¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Blackburn! ¡Mueve el culo hasta aquí! ¡Venga! ¡Necesito ayuda! ¡Lo perdemos! ¡Ponle esto! ¿Cómo me habéis encontrado? El vídeo de la ejecución. Solomon. Debe de haber sido él. Nos dijo que consiguiéramos las bombas y las usáramos. Y entonces las robó. Me usó. Usa a todo el mundo. Ese perro me traicionó con sus planes, los trenes. Y por eso se lo haré pagar. ¡Escuchad! El 14 de este mes, cuando el sol se ponga, Solomon atacará. Arderéis todos en el infierno. Hey, ¡vamos! Arderéis. ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Maldita sea! Lo hemos perdido. No sé de qué narices hablaba. Aquí está su teléfono. Quizá contenga buena información. ¿Esto le resulta familiar? Porque debería. Quizás quiere que le diga lo que contiene. ¿Qué va a costarme? El tiempo se acaba. Oh, tranquilo, se lo diré gratis. Este teléfono contiene información sobre un traficante de armas ruso llamado Amir Kafarov. Se llevaba bastante bien con su viejo amigo Al-Bashir. Estaba al corriente de eso. Está perdiendo el tiempo. Lo siento, no sabía que había terminado de hablar. ¿Sabía que Kafarov y Al-Bashir trabajaban juntos? Solo sé que nos reubicaron basándose en la información que sacaron de ese teléfono. ¿Y a dónde fueron? Al norte de Irán. Creíamos que Kafarov estaba allí con las bombas que faltaban. ¿Cómo que creían? Solo usted escuchó la confesión de Al-Bashir. Nadie sabe de dónde sacó este teléfono. Escúcheme, hay que detener a Solomon. Usted recibió la llamada, sabe que está aquí. Todo eso está muy bien, sargento, pero aún tiene que llenar los huecos. Estamos llegando a la parte en la que tiene un gran problema de credibilidad. Bien. Kafarov tenía una villa en el Valle de Gilad. Nos dirigíamos allí, pero la cosa se complicó. De acuerdo. El complejo de Kafarov se encuentra al otro lado de este valle, al pasar el puente de Gilad. ¿Entonces quién es este tipo? El del teléfono de Al-Bashir, un traficante de armas. ¿Es todo lo que saben? Es todo lo que sabemos. Podría estar relacionado con las bombas. A todas las unidades rebelde avanzadas hasta 1-6 al oeste por la Ruta Roja. Han entrado en contacto. Cambio. Comprendido. Confirmen el tamaño. 1-3, no tengo más información. Corto y cierro. ¡Matkovic, despierta! ¿Ya has dormido suficiente, guerrero? 34 minutos. Solo 34 minutos. Soñaba con un vestido de la villa. ¿Significará algo? ¡Oh, mierda! ¡Emboscada a la izquierda! ¡En los árboles! ¡Vehículo destruido! ¡Disparos de la izquierda! ¡Enemigo tras la roca! ¡En el lado izquierdo! Desde aquí, 1-3. Recibimos fuego preciso. 2-3 ha caído. ¡Estamos atacando! ¡Arrinconado!
coño está pasando? No lo sé. Los pararemos en el medio. Metraje corto. ¡Vamos, vamos! ¡Sube aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Contacto al frente! ¡Maldita sea! Son paracaidistas rusos. ¿De verdad? ¿Qué significa? Quizá trabajen para Kafarov. Mira, lo que sean, Steve, lo que me preocupa es que no superen. Tenemos un trabajo que hacer. Esas bombas nucleares... Es rebelde. Vamos a hablarlo. ¿No? ¡Hostia puta! ¡Un transporte ruso! ¡Me cago en la leche! ¡No podemos superarlos! ¡Son demasiados! Unidades enemigas preparándose ahí abajo. El lanzamiento en paracaídas elimina la ruta. ¿Qué demonios ocurre, señor? Están aquí por la misma razón que nosotros, sargento. Estamos en guerra con Rusia, ¿es lo que está pasando? ¿Les dispararon? Sí. La teoría dice que pueden devolver los disparos si les disparan. No es una guerra, técnicamente. ¿Entiende lo que digo? Sí, señor. Tenemos que llegar allí los primeros. ¿Creen que los rusos están aquí porque sí? Se están cubriendo el trasero. Sabemos que trabajan con el PLR. Pónganse en marcha. Vamos a poner fin a una guerra al empezar otra. Eso es jodidamente estupendo. Montes, ya has oído las órdenes. ¡Vamos! Podemos superarlos, no hay forma de hacerlo. Formad y preparaos para avanzar. Blancos, coaxial, tropas. ¡Me están disparando! ¡Desplegaos, desplegaos, joder! ¡Objetivos al fondo! ¡A cubierto! ¡Se acercan! ¡Bordeadlo! ¡En posición! ¡Seguid disparando! ¡Llegan más paracaidistas por la cresta! ¡Fuego de contención! ¡Mantened vuestros sectores! ¡Granada!
al fuego! ¡No hay peligro! ¡Agrupaos! ¡Matkovic, vigila! Tenemos que llegar al otro lado del valle cuanto antes. Disponemos de informes fiables sobre infantería rusa desplazándose hacia el norte. Sin quererlo están apuntando a la posición de Kafarov. ¡Es a él! ¡Es a quien buscamos! Daremos un rodeo hasta el siguiente punto de control. ¡Contraataque! Contacto en los árboles de enfrente. Tropas al descubierto. 200. ¡Fuego rápido! ¡Enemigo a cubierto! ¡Al frente! Movimiento en columna, ojos abiertos. Recibido. Venid conmigo. Vamos. Ametralladora montada, muévete a la derecha. Extendeos en el flanco derecho, fuego de cobertura. Disparadle. Los ataques. ¡Fuego de contención! ¡Seguid en vuestros sectores! ¡Lo tengo!
mismo. ¡Disparad y maniobrad! ¡Enemigo a cubierto! ¡En el lado derecho! Tenemos que salir de este fuego de enfilada y salvarnos el trasero, pero ya. ¡Blindado enemigo! ¡Golpe M-Desmar! ¡Blindado activo y en movimiento! ¡Avanzando sobre nuestra posición! ¡Los veo! ¡Blackburn! ¡Defiende tu sector y apoya a Matkovic! ¡Contacto directo al frente! Campo, móntela. Señor, no estamos preparados para enfrentarnos a una brigada rusa. Quizá deberíamos reconsiderarlo. Estos son maniobras de combate, sargento. Si no le gustan, puede unirse a la Fuerza Aérea. Caballeros, ustedes nunca me han fallado. Ahora espero que cumplan con esta tarea. Desde luego, señor. No, Steve, lo siento, pero es una locura. Tengo verdaderas dudas sobre sargento esto. Sargento Campo, Blackburn, avancen según sea necesario. ¡Eso es un caza! ¡No es nuestro, ¿verdad? ¡Mierda! ¿Nos ha visto? ¡Nos ha visto! ¡Está dando la vuelta! ¡Me cago en la hostia, puta! ¡Podemos a cubierto! ¡No podemos hacer nada contra ese trasto! ¿Dónde están los Stingers? ¡En los vehículos! ¡Mierda! ¡Vuelve otra vez! ¡Estamos jodidos! ¡Los Stinger estaban en los LAV! ¡Y ese era el último! ¿Podemos cogerlos? Voy a tener que... ¡Vamos, tío! ¡En marcha! ¡Date prisa! ¡Aquí viene! ¡Vamos, vamos! ¡Blackburn! ¡Encuentra el Stinger! ¡Está en el Growler! ¡Nos han cortado el paso! ¡Permanecer agachados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viene un proyectil! ¡Presionad! ¡Presionad! ¡No puedo hacer una mierda! ¡Blackburn! ¡Montes! ¡Buscan el Growler! ¡Ahora, Matkovic! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Está ahí? ¡Está atrapado entre los escombros! ¡Joder! ¡Aquí! ¡Bárbaro! ¡La identificación debería funcionar! ¡Ja,
Es un gilipollas. Vale, sé lo que piensas. Que si hubiese hecho algo diferente, estarían vivos los dos. Esto es una guerra. Y en la guerra pasa esto. Aún tenemos trabajo que hacer. Tenemos que llegar a Kafarov y ser los primeros, tanto si las bombas están como si no. No iremos. No vamos. Con usted. Es vuestra decisión. ¿Venís conmigo? Así que perdió la mayor parte de su unidad en el valle contra los rusos. ¿Quién sobrevivió? Montes y yo mismo. Cole, algunos más. ¿Fue culpa de Cole que mataran a los suyos? ¿Qué? No. ¿No fue así como se sintió? Dígamelo. ¿Saben que en Bosnia perdí a 4 de mis mejores amigos? Ataque con cohetes. El tipo de operaciones se durmió. Estuve jodido 6 meses. Pensé en matarlo. Todos hablamos de ello. Aún recuerdo cómo nos falló. Lo sentiría por usted, pero lo siento más por sus amigos. No supieron quién era usted en realidad. Ellos lo habrían entendido. ¿Y usted? ¿Comprendería la traición a un compañero? ¿Irse con el enemigo? Los rusos no eran nuestros enemigos. ¡Mataron a sus amigos! Tranquilo, tranquilo. Al mismo tiempo que usted estaba en una misión en Irán, interceptamos transmisiones entre Dima y sus operadores en Kiev. Él también estaba en Irán. ¿Qué hacía Dima en Irán con los rusos? Зажигание включено. Операция в действии. Давай, сука. Самоопределяющий сенсор высоты. Поставить на 500 метров. В зоне выброса ветер спокойный. Отклонение будет минимальным. Полагайся на сенсор высоты. Пускайся на постоянном тоне. Установлено. Кислород включен. Красный включен! Красный включен! Красный включен! Красный включен! Дима опустила форму! We'll be right back.
Matriz a zona de vibração. Я вижу, что туба приземлилась в 100 метрах в том направлении. Блять, вражеский патруль. Мы должны их убрать, пока они их не сообщили. Смотри, их машина. Мы можем взять ее, чтобы добраться до вилла быстрее. Хорошо, давай бери снаряжение. Ждем, пока они не добрались в машину. Здесь нет кода. Хорошо, мы их слышим. Машина была хорошей идеей. Давай по дороге. Последние спутниковые изображения показали большую оживленность на вилле. У нас минут 30, может быть, даже меньше. Слушай, а если сразу поедем на виллу? Окна ведь тонированы. Они решат, что мы патруль, просто пропустят нас через ворота. Не-не-не, не рассчитывай на это. Смотри, смешайся с конвоем, мы попадем с ними внутрь. Молодец. Может быть, удача на нашей стороне? Ха, до этого особо не везло. Llegan los americanos. Se acercan al Valle de Gila. Trae a todos aquí ahora. Nos vamos. Señor, hay problemas con el espacio aéreo. Estoy al tanto de la situación. Haz lo que digo. Отлично. Он и не догадывается, как мы близко. Все равно это будет натяг. Нам нужно быть готовыми ко всему. Кирилл первый, я пойду вторым. Дима, подстрахуй нас. Будь готов к смене плана. Помни, ГРУ хочет взять Кафарова живым, но самое главное — это ядерный чемоданчик. Твою мать! Держись на расстоянии. Давай сделаем это. Приготовиться. Ворота! Ну что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 ну! Твою мать! Вон, биологический сканер. Они нас не пропустят, Дим. Возьми того, который справа. Жди моей команды. Жди, жди, жди. 3, 2, 1, давай! Проверь дверь. Дверь еще продержится какое-то время. Давай. Вон там контрольная комната. Давай, 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 ребята, пошли! Дима, давай туда, открой ворота. Неожиданности, пропал. Это все равно произошло. Давай, пошли. Сеньор, fuerzas enemigas confirmadas en las inmediaciones. ¿Son americanos? No lo sabemos. Abriendo fuego.
minutes have the takeoff checks, please. Ground line, set. Normal. Doors unchecked. На земле, у дома. Я вижу. Дима, там, глубоко, осторожно. Не пытайтесь зайти с фланга. Дима, используй руку. Открой фланговый огонь по ним. El equipo secundario casi ha llegado a la piscina. Informarán al llegar. Подожди, пускай не подойдут нам. Дима на крыше, обеспечено применение. Кирилл, ты и я снаружи. Я видел дверь сзади, справа. ¡Defenderme la trasera!
Гафаров va de camino hasta el helicóptero.
contenerlos y luego retroceder a la puerta principal. Как туда добраться? Иван показывает дорогу внизу. Свет! Вниз, давай, давай, двигай! Para. Escucha.
Esta es la llave de una caja de seguridad en Ginebra. Toma, llévate todo lo que haya. ¡Ah! ¡No las tengo! ¿Comprendes? No es a mí a quien buscas. No es... ¡Ah! ¡Es a Solomon! Escucha, tengo información sobre Solomon. Sé lo que planea. Sé a dónde van los maletines. Hagamos un trato. Información a cambio de mi libertad. Si me sueltas, te lo contaré todo. Te diré a dónde se dirige Solomon. Sé lo que está haciendo y... ¡Ah! Y condujeron hasta allí. Todos los que quedaban, usted, Cole, Montes. Yo en su lugar ahora estaría pensando en mis amigos. Me preguntaría qué podría haber hecho de otro modo. Incluso podría desear que me hubiera pasado a mí y no a ellos. Así que llegan a la villa de Kafarov. Por delante de la fuerza principal rusa, por delante de todos. No de todos. Dima estaba allí, ¿verdad? Y usted tomó una decisión. Una decisión crucial sobre su vida y su lealtad. ¿Sobre cuánto estaba dispuesto a hacer por su país? Usted no sabe nada sobre las decisiones que tuve que... Díganos qué fue entonces. Convénzame. Nos dividimos para registrar la villa. Estaba solo. No hagas ninguna estupidez. Este mierdecilla robó 3 dispositivos nucleares a Rusia y se los vendió a un hombre llamado Solomon. Solomon utiliza el PLR. Tiene al menos 2 objetivos, Nueva York y París. Usa transportes públicos para mover las armas. Va a detonar el dispositivo de Nueva York en Times Square muy pronto. Esto no puede pasar. Podemos impedir la guerra entre nuestras naciones. Solo nosotros 2, sin políticos, sin dinero cambiando de manos. Solo 2 soldados diciendo la verdad. Ayúdame, ayúdame a hacer esto. Eso es todo, ahora tengo que irme. Si no le disparas, morirán millones. ¡Al suelo! Recuerda, haz lo que tengas que hacer para detener el plan de Solomon. Así que admite haber disparado a su comandante por indicación de un agente ruso, ¿correcto? Así que, salvo que tenga algo importante que compartir con nosotros, sargento, esta investigación ha concluido. Le han utilizado. Son los rusos. Es Solomon. ¿No ha escuchado lo que le he dicho? ¿Quiere que creamos que hay una amenaza del PLR y que Solomon es el líder? Sí. ¿Quiere que creamos que actuó en interés de nuestro país cuando dejó escapar a un agente ruso y disparó a uno de los suyos? Pero no podemos. No se puede corroborar nada. Esto es de... Nadie puede verificar que exista una tercera bomba nuclear. El banco se desplomó. Al-Bashir ha muerto. Los de su unidad han muerto. Suponemos que Dima ha muerto. Kafarov ha muerto. 80.000 franceses también han muerto. Esos son todos sus testigos, sargento. Lo único que sabemos con certeza es que usted se cargó a su comandante. ¿Qué? Entre. Ah, tío. Usted vio a este hombre disparar contra su comandante, ¿verdad? Déjese ya de mierda, sargento. ¿Es que acaso no le engañó Dima? ¿No le convenció para que disparase a Cole y después se escapó a París donde detonó la bomba? ¿No lo hizo Dima? Solomon tiene la bomba nuclear. Solomon es uno de los nuestros.
es un activo en el extranjero y desde hace años nosotros lo colocamos junto a al-Bashir para conseguir información. Me está tomando el pelo. Es un asesino, ya ha visto el vídeo. Es que lo bueno se mezcla con lo malo cuando se trata de activos y a veces hay que hacer sacrificios para lograr un bien mayor. ¿No es ese su argumento? Dios santo, la bomba sigue ahí fuera, Solomon sigue ahí fuera. ¡No puede cerrar los ojos a la amenaza! Puede que tenga razón, sargento. Tal vez Solomon se acercó demasiado al fuego. Pero le aseguro que controlamos la situación. Los rusos son una clara amenaza en este instante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con que han perdido un tren? Utiliza el PLR. Es un activo en el extranjero. Y desde hace años... Me gustó. Todo el mundo dijo que consiguiéramos las bombas. 80.000 muertos. Podemos invadir la guerra entre nuestras naciones. Los datos de la explosión coinciden con los de un artefacto ruso. Hemos asegurado lo que parece un arma de destrucción masiva. Y hay espacio para dos más. ¿Cuántos dispositivos nucleares portátiles vio en la cámara del banco? ¿Dónde diablos están las otras dos? 14 de este mes. Tenemos mapas de París, Nueva York. Usa transportes públicos para mover las armas. Solomon atacará. El mapa del tren es dentro de la cámara del banco. ¿Qué hora tenía escrita? Las 6:02. ¿Por qué? Dave, ¿confías en mí? Sin duda. De acuerdo. Sígueme entonces.
¿Estás solo? ¿Ah? ¿Con quién estás? ¿Ah? ¿Estás solo? ¿Ah? ¿Con quién estás? Eres buen soldado. Eres bueno. ¿Y ahora qué? No tengo miedo a la muerte. ¿Y tú? ¡Ahí! ¡Adelante! ¡Tú reténlo! Ahí arriba. Esta es una salida. ¡Sube! ¡Matadlo! ¡No debe llegar a la bomba! Pregunte, sube. ¡Vamos! ¡Se escapan! Los escáneres de la policía hablan de hombres armados en Texas Way. ¿Serán del PLA? Ponte el cinturón. La radiación
Es como la vida. Algo particularmente nocivo. Quizá viva otros 30 años. Quizá muera mañana. He dejado mi historia por escrito. La historia de París. La historia de Kafarov. Y la historia del marine americano que eligió el camino más difícil. No reniego de mis acciones. Se han salvado muchas vidas. Lamento a aquellas que se perdieron. Estoy seguro de que el SVR no pensó lo mismo. Bueno, ya basta. Como mi amigo Vladimir solía decir, Dima, solo mueres una vez. Que merezca la pena.